De inmediato vamos a pasar al Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, donde acaba de reiniciar el juicio de fondo contra Marlon y Marlin Martínez, acusados de la muerte de la joven embarazada Emily Peguero. Escuchemos. Eso no basta. La serie de órdenes que nosotros probamos, juntamente con la defensa, para exigir y reproducir los elementos de prueba, que establece la norma por la que tiene que ganar. Exhibición de producción de los documentos. ¿Qué resulta? Que en la hora de la mañana, ciertamente, como ha establecido la defensa, si nos trasladamos a ambas investigaciones, que son las que incorporan el proceso de prueba, acusación de otra apertura, lógicamente que son las materiales que siguen en el orden. Ahora, eso jamás limita que ese orden nosotros podamos pedirle al tribunal, en caso de que no lo pongamos de acuerdo, y el tribunal fallara. Porque es un asunto de lógica y reproducción. No creo jamás que ese orden, variando la forma de la presentación y la reproducción de los elementos de trabajo, va a cerrar el derecho de la defensa. Ella ha dicho que ha venido preparada para conocer conforme al orden que tenemos. Bueno, perfecto. Si no está de acuerdo con el orden que tenemos nosotros, entonces nosotros venimos combinados a hacer el 22 de manera formal al tribunal. Para evitar y hacer la reposición que tenemos poder hacer que nosotros solicitamos a la defensa que nos permita presentar el día de hoy, que son las pruebas periciales, y poder de un Sabemos que la adolescente embarazada Emily Peguero Polanco fue asesinada en agosto del pasado año por su novio Marlon Martínez, hecho en el que está acusado de complicidad la madre de este Marlin Martínez. El Ministerio Público solicitó al tribunal una condena de 30 y 20 años contra estos. Por supuesto, quédense con nosotros porque más adelante les estaremos ofreciendo detalles sobre este reinicio del juicio de fondo en el caso Emily Peguero. Esto es CDN, Canal 37. Esto está pasando ahora.